Es mi primer año de estar con ustedes aquí en esta comunidad y queremos seguir haciendo el esfuerzo por concluir esta obra que se comenzó hace 3 años. Estamos construyendo las torres de nuestra iglesia y por lo mismo algunos de ustedes muy generosamente a lo largo de estos 3 días estuvieron ofreciendo su donativo. Es mi obligación entregarles un informe de cuánto fue lo que se recibió a lo largo de estos 3 días, como también es mi obligación de entregarles un informe puntual de qué es lo que se hace con los recursos. No se puede dar confianza a quien recibe recursos y no entrega informe. Así es que, en lo que a mí me toca, al menos provisionalmente, porque como ustedes saben, el comité de obras lo componía el señor Rigoberto, el señor Rodolfo y el señor Hilario. Hoy sigue Rigoberto como coordinador, Hilario como secretario, pero se nos adelantó al encuentro de Dios Rodolfo, que era el administrador. Por lo mismo, yo provisionalmente asumí ese cargo mientras la comunidad resuelve a quién darles la confianza. Les comento, pues, cómo fueron recibidos los recursos a lo largo de estos 3 días. El primer día, día 16 de mayo, la cooperación recibida fue de 7,427 pesos. El segundo día, el 17 de mayo, día de ayer, se recibieron 11,179 pesos. Tercer día, el día de hoy, se recibieron 9,442 pesos. En suma, estamos recibiendo positivo donativo generoso de su parte para continuar con estas obras, la cantidad de 28,048 pesos. Esto se va a anexar a cooperaciones particulares que algunos se han acercado a ofrecerme. Por ahí me dijeron que al día de ayer alguien ofreció $3,500. Pues ahí se los encargo. Ahí se los encargo. Que no se haga. Bueno, 3,000. Bueno, aquí se están acercando a ofrecer 3,300, muy bien. A estos estados me lo pasaron bien, pero bienvenidos. Yo voy a darles un informe puntual el próximo domingo en misa de todo lo que me han dado para que todos sepan con certeza de los donativos que han ofrecido para esta obra. Les agradezco mucho de veras, de corazón, a todos los que hicieron este esfuerzo de facilitarnos su apoyo, que podamos continuar con esta obra, ojalá podamos terminarla pronto. El aplauso, fuerte el aplauso para el señor Fargo, fuerte el aplauso. Recibo de Francisco Vargas 1,000 pesos en este momento y así seguiré recibiendo sus donativos. Muchas gracias. Una Diana, muchachos, para la gente que cooperó, para la iglesia, una Diana. La Diana, muchachos, que se oiga, ahí está la gente que colabora. Dice esta vez que si se está dando un llamado, sube más de Chabelo. Ahí está. De parte de Chano, un saludo para Efraín y que bajen esa bomba reina, dice. De parte del Muleta nos pide una canción, ¿cuál, hermano? El diablo embotellado, esa no vino. No vino, qué bonito amor. Que va a dar la corrida para el 16, ahí está mi amigo. Vamos. ¿Cómo le fuiste a asignar tú?
que la mejor monta, pues está. Daniel Parra, Yesenia y Lulú del Distrito Federal. La valentía me un saludo para la familia de Guzmán, Arellano, para la Wendy y Juli, que radica en California. Somos un buen Mago y familia. Un saludo de Joel para la familia Valencia. El Pérpero y para Javier Arévalo, Gonzalo y familia de parte de su cuñado. Échale cuñadito. Para don Víctor, que no conocí como el virus, que viene a acompañar a la banda. Ahí está. Yo conocí como el virus, el bajo moto como el pecho. Sí, no. Señores, príncipe de colaboraron de una u otra forma. Señores, hemos mencionado a los amigos que pagan para el próximo año, el animador, el señor Luis. Acá, vete picho, acá viene la señora, mira, allá, allá la del sombrero. Miguel Rivera Reyes, vámonos, ahí está, venga, el siguiente. Michoacano de Comachuén, Michoacano de Comachuén, le entrega Fernando Alexa Lucy González a Michoacano, ¿verdad? A Michoacano, ¿dónde está Michoacano? ¿Dónde estás, jinete michoacano? Acá viene. Partíamos un grande también. Vamos. Nos vamos con Ana Diego de la Constitución. Jaime Cruz Díaz. Ana Diego de la Constitución. Jaime Cruz Díaz. Venga, Ana Diego, ¿dónde está? Aguántame, viejo, estamos entregando premios. Ana Diego, ahí está, vamos. Lo vamos a mirar. Espérame, aguántame, un saludo para ti. Guadalupe Jaramillo, que es el jefe de tenencia de parte de su yerno, un saludo. Rafael Romero, ahí está. Vámonos con el que sigue. Es duende de Jalisco. David Monta Guía dice que ahí se ve el billete. Dime quién. Con permiso, cuñadito, se queda la banda allá abajo para que les mande la diaria el solicito. Nos retiramos, nos vemos en el baile. ¡Así ya! ¡Duende de Jalisco te lleva la mejor monta, mi hermano! Ahorita viene a bailar con ellos. Y una vez más, una vez aquí para que bailen. Todos vamos, nos vamos con él. ¿Dónde está la banda? Ya no me la va a tocar, mi amigo. Saludos para aquí. Fernando Bautista, el otro anillo, el otro Bautista. Nomás el son de la rabia, mi Juan, y nos vamos. Ya estaba, acá está. El son de la cuchi, el son de la cuchi, la tienen, muchachos. ¡Vamos! ¡Gracias, Victoriano Cervantes! ¡Gracias! ¡Nos vamos! Miguel Rivera Reyes, el primer premio.
Luis González. Fernando Alexa, Luis González, Jaime Cruz Díaz, gracias. David Núñez y Yolanda Cruz están entregando, vaya qué cantidad de dinero, lo damos, señor. Dos premios más. Gracias, Cruz, de 3.000 pesos. Rivera Vega, Rivera Reyes, Rivera Padilla. De parte de su hermana. De parte de su hermana, ¿quién? María de la Luz, Fío Radical en California. Hasta allá el saludo, queda su saludo. Gracias, de parte de los comisionados también, agradecen a toda la gente que de una u otra manera los apoyó. Mil gracias. Saludos para Mario y Antonio Mendoza. Que de la Radical de Washington, me queda el saludo. Saludos para Maico Hurtado, de parte de su papá, aquí está listo, mi hermano. Saludos para el Mace, yo tengo un saludo. El sueño de Carrero, vámonos. Saludos, Roberto Torres, de parte de su hermano. Vámonos, señores, gracias, mi ingeniero. No de Daniel, hasta el Distrito Federal. Tenemos más saludos, véngase de una vez, señora, porque se acaba la cinta. Familia Núñez Cruz, radican en Washington, familia Guzmán Núñez, familia Guzmán Núñez y Guzmán Osornio. Allá está Washington, señores, se van esos saludos. Claro que sí, vámonos, gracias. Omite estos trabajos en donde desgastaron su vida de manera significativa y lo hicieron por mucha generosidad, igual a los miembros que formaron este comité de cargueros, a sus familias. Les pido pues la comisión que encabezó estas fiestas y a los cargueros inclinen su cabeza y a todos los demás los invito a ponerse de pie para acompañar esta bendición. El auxilio está en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Padre Todopoderoso, mira con agrado la ofrenda que hicieron de sus vidas estos hijos tuyos. En recompensa, derrama sobre ellos amplias bendiciones para que su vida esté marcada por su cercanía a ti y bendecida por amplios dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Dios Padre Todopoderoso, que miras con buenos ojos a los hijos que se acercan a ti, derrama tu bendición abundante sobre esta familia, González Cruz y quienes colaborarán con ellos en esta noble tarea de ser promotores y animadores de la fe y de la devoción en honor a nuestro Santo Patrono. Concédeles cumplir con dignidad tan grande responsabilidad que satisfechos puedan venir a ti a agradecerte por la oportunidad que hoy les brindas. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
piedra angular de este proyecto, porque serán ellos los que estén más íntegramente dedicados a esta tarea, dado que quienes se consagran no permanecen acá. Pero desde allá estarán en contacto y coordinados con ellos. Bienvenidos también a la familia Cruz Torres. Naturalmente las bendiciones también son para ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Les dan un fuerte aplauso a todos, por favor. Ahora sí, es el momento de entregar estandartes y responsabilidades al entregar las imágenes, por favor. ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva nuestro santo patrono! ¡Viva! ¡Viva nuestro Dios y Padre! ¡Viva! ¡Viva nuestra fe! ¡Viva! ¡Viva nuestra parroquia! ¡Viva! ¡Viva nuestras familias! ¡Viva! Un aplauso fuerte. Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Amén. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan una muy buena noche. Que el Señor bendiga a todos. Felicidades. Para los que no nos conocen, soy el padre Ernesto Cruz y Diana Torres.
En este día asumimos un compromiso muy grande con esta comunidad, con este pueblo que, aunque no somos originarios de aquí, lo hemos aprendido a querer y a respetar. Los invitamos a que esta noche nos acompañe a recibir dignamente este cargo, celebrar una pequeña cena en la casa del señor Modesto Cruz. Muchas gracias, esperamos no defraudarnos, mi familia. La familia Cruz tiene varias ramificaciones, la familia Flores Cruz, la familia Pedro Cruz, la familia Alcántara Cruz, la familia Cruz Michael. Todos ellos son hermanos de mi suegro y son los que nos van a apoyar. El señor Jesús Cruz Paz, que también anda por ahí. Todos ellos nos van a apoyar, todos ellos nos han brindado su apoyo desde el inicio. Muchas gracias, buenas noches y que viva San Isidro. Y primeramente, como dijo aquí la persona, primero Dios, vamos a estar aquí para hacerle su buena, bonita fiesta y tratar de hacerlo lo mejor posible. Que quede plasmado un bonito recuerdo más adelante de parte de esta familia. Muchas gracias y buenas noches. Originarios de este pueblo y son los abuelos de Indiana, que es la nueva carguera. Pues a mí me queda darles
las gracias a todas aquellas personas que desde el día 15 me han brindado su apoyo, me han brindado su confianza para poder otorgar algunas cuestiones de del próximo año. Vamos a dar lectura rápidamente a algunas promesas que están dadas para que queden claras, queden filmadas, y si alguno de los que aparezca aquí en algún momento no quisiera seguir con su compromiso, para la cena el señor Mauricio Guzmán Jiménez, Mario Guzmán Jiménez, ofrece su casa. Quince de mayo, almuerzo Luis Manuel Bedoya Murillo y la familia Jiménez Bartolo. Comidas, Ernesto Arévalo Hurtado y Evaristo Hernández Rodríguez, Luz Hernández Hurtado y Gerardo López. Las cenas, Jesús Hernández, Doroteo y José Amaya y familia. 16 de mayo, almuerzo, familia Jaramillo Martínez. Comida, Jacinto Cruz Farfán. Cena, David Guzmán Núñez. 17 de mayo, almuerzo, Miguel Mendoza Cervantes, comida, familia Cruz Guapo, cena, Juan Vega Núñez. 18 de mayo, almuerzo, Socorro Cruz y familia, comida, familia Jiménez Bartolo, cena, Trino Vega Reyes. Bueno, en los premios pues son muchísimos, pues vamos a tratar de rapidito. Victoriano Cervantes ofrece dos premios de $200. María Dolores Martínez, $2,000. Teresa Vega, $2,500. Yolanda y David Núñez, $300. Cuatro premios de $3,000 cada uno. Ernesto Arévalo. Arévalo Hurtado. Gisela Solorio, $150. Audel Arellano, $300. Jesús Carrillo Vera, no, Jenny Carrillo Vera y Tuli Vera, $3,000. Juan Hernández, $300. El 18, Victoriano Cervantes y amigos. También para el 18 es José Alberto Guzmán, alias El Chilango, Teresa Núñez, Ezequiel y Jacinto Cruz Vera. Para el 16, las corridas del 16 las ofrecen Néstor Guzmán Ramírez, Gulmaro Coria, Miguel Ángel Ramírez, la corrida para el 16 de mayo. La familia Calixto ofrece la corrida para el 17 de mayo con tres toros grapeados. Mauricio Guzmán Mendoza, Antonio Cruz y José Telles Martínez, la corrida para el 17 de mayo. Y nada más me falta una del 16 para que no se me vaya y diga que no los mencioné. La cera va a ser donada por Alfredo Guzmán Osornio. Bueno, como pueden ver, todavía tenemos ahí algunas cosas pendientes. Queremos contar con su apoyo. Pues muchas gracias. Empiecen a disfrutar de esta pequeña cena. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. ¡Bravo! Las comidas de las Guarecitas del 15 de mayo las va a dar Teresa Cruz Paz y Arturo Alcántara. La comida de las Guarecitas del 16 de mayo, Nelva Flores Cruz, Michelle Flores Cruz y Marcos.
Volcamos, chiquillos, ¿se acuerdan? Vámonos, que salíamos de la primaria y nos íbamos solo de la laguna a jugar a las chiquillas de las muchachas. ¡Qué bonitos recuerdos! Pero algo malo nos pasaba en ese entonces porque los papás de estas muchachas no nos dejaban jugar con ellas. ¡Que porque éramos pobres! ¡Pero seguimos siendo pobres y se arrepienten porque agarran uno más fuerte que los otros, ¿sí o no? Yo quiero que aquel hombre que ha sufrido por una mujer levante la pinche cerveza, ¿sí o no eso? ¡Levante la cerveza! Y si se ha sufrido por una hermosa y bendita mujer, ¡regálanos un pinche licor! Y esa mirada, ¿dónde se ha andado? ¡Saludos!